El centro de Unitasí a la plaza Rey en Chávez, con tal de celebrar el día de hoy. El Colegio Bosch, el Colegio Barça, continúa apostando per la lectura. Considerem que es fundamental llegir en qualsevol format, sin culpar este amor per la lectura a los nuestros alumnos desde ben menuts. Avui anem a dedicar esta tarde a Miguel de Cervantes, perquè enguany celebrem el curs de Cervantes. Va ser un excepcional escritor que cultivà tots els gèneres literaris i, per tant, és considerat un dels grans autors de la literatura universal. A banda, hem preparat una selecció de les seves obres. Des dels més menuts... Els que anem a començar són amb els xiquets de 5 anys. A los Quijotes les encanta leer libros. Cuando a los Quijotes les nombraron un caballero. Ai, este dibuix, mireu-lo bé, com el nombre cavaller. Vosaltres sabeu que a la biblioteca també tenim cavallers de biblioteca. El personaje central de la obra, también llamado el caballero de la triste figura. Rocinante. El flaco de Don Quijote. Es Sancho Panza. Este es Rucio. Esta es Dulcinea. Le gusta leer libros de caballeros y vivir aventuras con su escudero, salvar y proteger a bellas doncellas. Alumnes de tercer de primaria. Dio muchas gracias a tierra para acompañarnos de caballería. ¡Bravo! Y murió en 1616. Por eso este año celebramos el cuarto centenario de su muerte. Fue poeta, dramaturgo y novelista. Su obra cumple... Pero salva uns quants, entre ellos Amadís de Gaura y Tirano Blanco. Válame Dios, dijo el cura dando una gran voz. Aquí esté Tirante el Blanco. Dádmele... Les dit de la Galatea és artificiós i retòric i de vegades ens brinda alguns passatges amb un llenguatge de gran bellesa. Cervantes publicó 12 novel·les cortes de caràcter didàctico bajo el título de novel·les ejemplares. Trabajos de Persiles y Sigismunda, que pertenece al subgénero de novela bizantina. En ella se relata las aventuras de dos nobles enamorados. Miguel de Cervantes, además de destacar como novelista, es autor de una rica producción teatral. Escribió... Y amb la lectura també podem passar por... Thank you.